Frena de eso, noticias. Nosotros hemos presentado a nuestro pueblo, a través del Frente Amplio por la Democracia, una propuesta que persigue, por un lado, atender los graves problemas concernientes a que las estructuras del Estado, controladas generalmente por los grupos económicos, han concitado un gran deterioro en materia de corrupción. Es una cosa tan escandalosa que un escándalo de corrupción tapa a otro. Esto quizás puede estar ocurriendo por medio de una semana a otra. Solo hace algunos días se reveló por parte del Contralor General de la República, y lamentamos que lo haya hecho realmente ahora que está por irse también del cargo, una serie de manejos de los recursos del Estado que realizan los diputados de la Asamblea Nacional, en el cual es claramente una forma de los robos de los recursos del pueblo panameño. Esto nos lleva a presentar como propuesta la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, electa también por el pueblo, 60 personas, hombres y mujeres, provenientes de los sectores sociales. Planteamos nosotros en nuestra tesis para fundar un nuevo Estado a través de este mecanismo democrático. Bueno, hemos presentado nuestro punto de vista, sí, nuestra propuesta que ya el país conoce, de asamblea constituyente originaria y también de plan de gobierno, pero además de ello hemos podido intercambiar con relación al tribunal electoral algunos problemas que se han dado en el momento, por ejemplo, cuando estábamos capturando el sistema del tribunal, los candidatos, representantes, alcaldes, diputados. No parecían casi el 70% de lo que se había planteado. Y después de allí, entonces, ahora las corporaciones electorales también están habiendo problemas con el software del tribunal electoral. Y el problema de esto es que ellos no asumen su responsabilidad. Obliga a que tú tengas que volver a capturar lo que ya estaba capturado, a pesar de que teníamos la prueba de que ya se había hecho el trabajo, pues se le tomó foto. Entonces, estos problemas son problemas que se presentan. Esperamos que estén superados ahora que se van a contar los votos. Usted les manifestó a los observadores internacionales un tema de desigualdad económica, ¿no?, frente a los partidos más grandes. Eso lo hemos dicho, esto es totalmente desigual. Los partidos y las coaliciones se quedaron con 100 millones de dólares de subsidio electoral. De ellos, 96 guardaron ellos, y los demás lo dejaron para los candidatos independientes y para los nuevos partidos. Hay una total desigualdad con relación a ese tema. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo domingo, elecciones generales, tomando en cuenta esas irregularidades que incluso ya ha manifestado ante los entes u organismos internacionales? Bueno, primero que el pueblo salga a votar masivamente y que vote nunca más por los mismos. Y luego entonces esperamos que todo se lleve en paz, en tranquilidad, y que los resultados pues se hagan asumidos por todos. Pero el pueblo tiene en realidad dos opciones en este momento: seguir en el continuismo, del cual tenemos ya 30 años, o tratar de juntos poder cambiar la historia, y esperamos que así sea. Frena de eso, noticias.